el cambio para él fue tan diferente o ya se le veía, ya era entrenador jugando? Como siempre, Luis tenía mucha personalidad, ¿eh? Era un tío, no sé si bueno o malo o esto, pero con mucha personalidad, ¿no? Y bueno, y tenía ascendencia sobre los jugadores, ¿no? Y ¿Llegó a echarle alguna bronca a Luis? ¿A mí? Sí. Joder, claro que un montón, sí, alguna vez. No, sobre todo cuando, porque yo llegué con 19 años y él ya tenía igual 29. ¿Y qué pasa? Pues recuerdo en Pontevedra una vez que perdimos o empatamos o algo así, y allí en la caseta hubo ahí duchándonos, bueno, pues siempre ahí. Y yo con, claro, tenía 19, 20 años y claro, igual iban muchos los tiros por los jóvenes igual, ¿no? Entonces, claro. Entonces bueno, algunas no, pero eso supuso para mí también seguro que un poquito cambiar igual mi forma de pensar y un poco tener un poco ese criterio de que debía de cambiar igual algunas de las cosas. ¿Recuerda alguna charla con él que recuerde muy destacada o alguna anécdota? Era un gran motivador, ¿no? Muy, sí, motivaba bien, era, porque al final siempre era a cuestión de orgullo, de fuerza, de, es un poco la los atléticos, ¿no? Sí, un poquito es de, que hay que sacarlo. Sí, esto, hay que sacarlo. Y hay que ganarlo puesto por... Con coraje y por lo civil o por lo criminal. Eso es una idea de Luis, ¿no? Y hay que ganar y ganar. O sea, eso, claro, eso es también, yo creo que Luis también bebía bastante de los brasileños, porque tenía a Ufarte. Ufarte había sido jugador y fue el segundo de él, luego en el Atlético Madrid, en la selección española también. Y Ufarte había sido, era de una familia de gallega que había emigrado a Brasil y estuvo y jugó en el Flamengo, creo, si no me recuerdo mal, y fue un extremo muy bueno. Le llamaban el Garrincha, y Garrincha era Dios, sí, entonces, sí, ¿no? Era. Y han sido muy, muy, muy amigos, o han sido, digo ahora porque Luis ya no vive, ¿no? Pero Ufarte sí, y han vivido juntos, casa, piso arriba, y jugaban siempre extremo e interior, ¿no? Y se conocían mucho y eran así, y era así como muy ganador. Le gustaba también mucho el fútbol brasileño, ¿no? Y yo creo que era un poco por la influencia también que tenía de Ufarte. Luego, bueno, hablamos de Luis Aragonés de jugador a entrenador, pero a usted le pasó lo mismo, pasó de jugador a ser entrenador. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Fue muy radical o ya sí, sabía? Pero no fue tan radical como lo de, porque Luis pasó de ser del día anterior sí, entrenar con nosotros. Y al día siguiente, y con la carpetita así, y hablarnos de usted. Y dijo, pero si este ha estado hasta ayer con nosotros y sigue tomando cerveza, no sé qué, tal. Y en mi caso ha sido muy diferente. Yo me retiré en el 80 y después, pues evidentemente, tuve que hacer los cursillos, que fueron tres años, bueno, dos, y luego ya el nacional, que se llamaba el carnet nacional, porque se hacía primero juvenil, luego regional, que era ya para poder entrenar en juvenil y regional, podía ser, pero luego ya era el nacional, que eran solo por cada provincia un número determinado en función de los equipos que tuviese en primera. Ah, era complicado entonces. O sea, que era diferente, claro, a lo que era muy distinto. Y no podían ir más que aquí, nosotros de Vizcaya, no pudimos ir más que cuatro.